Hola, muy buenas a todos. Hoy os voy a hablar de cómo conseguir 5.000 monedas en Dame Fans. Bueno, primero explicaros lo que es Dame Fans, aunque más o menos os puede sonar de qué va perdón, la idea. Dame Fans es un sitio como AdmiFans o Fan por Fan y similares que existen, que son para conseguir visitas a tu página web y seguidores sociales, ¿no? Conseguir visitas a tus vídeos de YouTube, suscriptores, likes en Facebook, tweets y retweets en Twitter, etc, etc. Y bueno, pues como todas estas plataformas, tú tienes que visitar o hacer determinada acción en las páginas de otros para ganar unas monedas que luego cambias por publicidad o por acciones, ¿no? Por likes para tus vídeos o para tus publicaciones. Entonces, pues hay varias formas de conseguirlo. La normal es esta: gana monedas ahora. Y aquí tienes, por ejemplo, el intercambio de tráfico, que es el típico barra de surf. Aquí la podéis ver. Fijaros, 90 segundos. Puedes exponer aquí un anuncio. Para esto hay que ser premium, que sale muy bien de precio, y entonces tienes que poner un CPC de 10 monedas para que tu anuncio se exponga durante 90 segundos, que es un minuto y medio. Eso es buenísimo. Pero bueno, esto no es la parte que os voy a explicar, porque este vídeo lo estoy haciendo para ganarme 5.000 monedas según una opción que hay aquí, que ahora os voy a enseñar. Y bueno, pero vamos a seguir con lo de normal. Tienes el dar más unos en Google Plus, ¿no? Y así va todo. Ver vídeos en YouTube. Esto me gusta mucho porque aquí hay una cosa que no tienen las otras plataformas parecidas. Tú le das a empezar al vídeo, no arranca el solo, no se te abre en un iframe. Sí, que este me estaba interrumpiendo, como grita. Bueno, lo que os decía, que no aparece como suele aparecer, se abre otra ventana nueva y os aparece ahí el vídeo, y cuando pasan los 30 segundos el vídeo se cierra, resuelves el captcha y te suma las monedas, ¿no? Eso es como suele ser normalmente. Aquí pasan los 15 segundos y el vídeo no se cierra. Y si por ejemplo el vídeo te gusta y te lo quieres seguir viendo, que es el problema que tengo a veces en AdmiFast, ¿no? Es que he visto un vídeo que me está gustando y por mí lo seguiría viendo hasta el final, o por lo menos hasta la mitad, o a ver qué más dice por lo menos, y a los 30 segundos te cierra la ventana y te cierra el vídeo y no puedes ver más del vídeo. Aparte, me parece muy sospechoso que los vídeos que pongas a circular ahí, que toda la gente solo mire los vídeos 30 segundos. Yo creo que a YouTube, si día tras día recibes cientos de visitas de vídeo que todas te miran el vídeo exactamente 30 segundos, no le va a parecer muy normal. En cambio aquí, mira, ahora mientras os hablo se me ha pasado el tiempo, ¿no? Pues aquí lo tienes. Y entonces esto es mucho mejor porque la duración de los vídeos es diferente, ¿no? A poco que se despiste en la persona, pues te va a ver el vídeo más de 30 segundos. Y eso está muy bien, es otra ventaja que tiene esta plataforma. Pero hoy, que me estoy empezando a enrollar mucho, no os voy a hablar de en general la plataforma, sino solo de este apartado de vídeo igual a monedas. Pues bueno, pues es por lo que estoy haciendo este vídeo. Esto se trata de un concurso que hay, bueno, una opción para ganar monedas, que solo, lo malo es que creo que solo se puede hacer una vez, no sé si se puede hacer más vídeos. Ahora vamos a leerlo. Lo trae en dos idiomas, en español y en inglés. Y dice en español: hola gente, estoy feliz porque realizamos un cambio a la promoción del vídeo en Dame Fans. Antes pagamos 3.000 monedas por un vídeo y ahora pagamos 5.000 monedas por ese vídeo. Vamos a ver, este texto, todo es lo que tienes que decir en tu vídeo, que tiene unas condiciones, tiene que reunir unas condiciones ese vídeo. Esto o lo puedes leer mientras grabas el vídeo como una narración, o bien lo puedes poner en los subtítulos. Tú ves la forma de, pero tiene que contener este mensaje con las instrucciones de cómo se hace el vídeo para ganar las 5.000 monedas, ¿no? Entonces continúa: el vídeo debe durar por lo menos 5 minutos.
La calidad mínima debe ser de 360. El vídeo debe ser original, no descargado y resubido a otro canal. Ojo. Una vez cumplidas estas tres sencillas. Ah, se les olvidó reglas, me parece aquí. Una vez cumplan esas tres sencillas, van a ganar las 5.000 monedas. Aquí se lo comieron, sí. Si tu vídeo supera las 1.000 visualizaciones, te regalamos 500 monedas. Además de las 5.000, otras 500 si supera las 1.000 visualizaciones. Y yo en tu caso aprovecharía y este vídeo lo monetizaría, porque así le sacas también rendimiento por otro lado. No hay que dar nunca puntadas sin hilo. ¿Y qué más hay? Si supera las 10.000... Ah, no, hay más. Si superas las 5.000, son 1.000 monedas. Y si superas 10.000, que estaría muy bien, 2.000 monedas. Vale, perfecto. Luego, ¿cómo se reclama el premio? Pues para reclamar el premio, debes responder a este post aquí abajo con la URL de tu vídeo. Verificarán tu vídeo y acreditarán las monedas. Vale, muy bien. Y aquí tenemos unos cuantos que ya lo han hecho. Aquí está el sitio donde dejas el comentario, donde pone la URL, este captcha y listo. Ahora no os lo puedo demostrar cómo funciona esto, porque resulta que aún estoy haciendo el vídeo, y hasta que no tenga el vídeo este ahora mismo que estoy haciendo subido, no tendré la URL para ponérsela aquí. Quizás tendré que hacer otro vídeo en el momento de que ponga la URL, pero bueno, creo que el concepto se ha entendido, ¿no? A que la cosa se encuentra aquí, es en este apartado de vídeo igual a monedas. Tienes que seguir haciendo un vídeo siguiendo estas instrucciones y dejar aquí el comentario con la URL de tu vídeo y listo. Y ya después de que lo revisen, ya te agregan 5.000 monedas, que te vienen muy bien. Pues bueno, ya veis que esto no es nada complicado lo que hay que hacer. Es sencillísimo hacer ese vídeo de 5 minutos con esas instrucciones, bien en narración, bien como subtítulos, como tú prefieras. Poner el comentario y la URL del vídeo. Y ya te has ganado 5.000 monedas. Así rápidamente, que hacerlas a mano no veas lo que cuesta. Y bueno, con esto me despido hasta otro próximo vídeo. Hasta luego.